Aquí en Rompeviento TV tenemos el gusto y el privilegio de tener un colaborador que él graba quincenalmente una cápsula aquí en Rompeviento. La cápsula se llama Economía en Tiempo Real y quien la conduce y la desarrolla es el doctor Marcelo de la Jara, que es el director de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinosa Iglesias y es también profesor del CIDE. Cada vez que él viene a grabar, tenemos chance de platicar y de conversar sobre la situación actual del país. Y uno de los temas que habíamos conversado desde hace poco más de un mes es el tema de Pemex y este proyecto de la 4T de Andrés Manuel López Obrador de rescatar a Pemex. Y entonces teníamos algunas reflexiones, discusiones, y yo le pedí a Marcelo si podía asistir a una entrevista aquí en Perspectivas para hablar sobre el tema. Marcelo amablemente accedió y con la salvedad de que esta entrevista que estoy haciendo con Marcelo es a título personal, en la que él va a hablar, no tanto como director de Crecimiento Económico del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Marcelo, muchísimas gracias. Mucho gusto, Ernesto. Marcelo, es una mirada de números fríos sobre Pemex. El gobierno de López Obrador tiene un embate brutal desde distintos frentes. No es un secreto de nadie ese tema. Tiene ahorita Donald Trump con un grotesco ataque contra los intereses de México. Tienes a la ultraderecha buscando todos los flancos posibles. Tienes un embate contra proyectos que son centrales como el aeropuerto de la Ciudad de México ahí en Santa Lucía. Y hay una serie de elementos. Bien. Y a mí me interesó mucho las reflexiones que tú hacías sobre Pemex y sobre el balance. Esto es activos, pasivos, lo que regula normalmente la condición o la estabilidad de cualquier empresa, que son, para entender un balance general o su situación financiera, los activos, los pasivos y el capital con el que cuentan, ¿no? Esto. Hay un video precisamente sobre una firma que hace Andrés Manuel López Obrador el 13 de mayo de 2019 con las tres de las principales instituciones bancarias, que fue JP Morgan, HSBC y Mizuho. Y ahí Andrés Manuel pone el dedo en la llaga en uno de los cuestionamientos que hay sobre su, le llaman algunos, obsesión de rescatar a Pemex y si eso se vale, no se vale, tiene sentido o no tiene sentido. Entonces te voy a pedir si vamos a la primera cápsula. Bien. Y regresamos contigo. De acuerdo. Vamos a la primera cápsula, Santi, por favor. El que los bancos nos estén dando su confianza, lo cual agradecemos mucho. Porque a pesar de la desinformación, de la manipulación, de querer sembrar la percepción de que no va bien la economía, de que hay una enorme deuda en Pemex, inmanejable, a pesar de eso, quienes tienen información verdadera saben que la economía va bien, que la deuda de Pemex es manejable, porque si bien es cierto, se trata de una cantidad
considerable. Dicho sea de paso, una deuda que nos heredaron, que a veces no se toma en cuenta ese dato, esa variable, pero aún con eso, Pemex es una de las empresas más productivas del mundo, sin duda la empresa más productiva de México. Marcelo de la Jara. En términos reales y no sé si auditables, si hay datos, cifras, tú nos hiciste favor de traer algunas gráficas que nos vas a ir explicando con base a los temas que acordamos abordar. ¿Cuál es el estado actual de los pasivos y activos de Pemex en términos reales? Mira, para tener una idea más clara de esto, conviene que veamos una gráfica con la evolución del balance consolidado de Pemex. Si Santi la puede poner, allí se ve la gráfica. Como ves, estas gráficas las construí a partir de los balances consolidados auditados de Pemex. El último fue en diciembre del 2018, y lo que vemos es que a partir del año hasta el año 2007-2008 el pasivo y el activo de Pemex tenían aproximadamente el mismo valor, es decir, el activo es todos los bienes y cuentas a cobrar que tiene Pemex a su favor, digamos, es el valor de la empresa contable, y los pasivos son las cuentas a pagar. En términos generales. Entonces estaba bastante bien, digamos, cerrado ese balance hasta el año 2008. A partir del año 2008 lo que vemos es un crecimiento de los pasivos muy grande, al punto de que hoy en día, digamos a diciembre de 2018, los activos de PEMEX son aproximadamente los mismos que había en el año 2008, hace 10 años. Sí. En términos reales son aproximadamente 2 billones de pesos, 10% del PIB de México, y los pasivos, sin embargo, ahora están en un nivel muy alto, 3.5 billones de pesos. Es decir, se han ido acumulando desde el 2008 para acá, se han ido acumulando déficits que generan esta diferencia entre lo que Pemex le debe a sus acreedores y lo que vale Pemex como empresa en términos contables. Entonces, tenemos cuando típicamente tenemos una situación de este tipo, y eso lo podemos ver en la siguiente gráfica, por favor, el patrimonio neto, que es la diferencia entre el pasivo, entre el activo y el pasivo, se vuelve relevante. Aquí en la línea roja lo que vemos es efectivamente a partir del 2008, en el eje del lado derecho medimos el patrimonio neto, teníamos un patrimonio alrededor de cero, que no es grave en ese sentido, pero a partir de ese periodo y especialmente a partir de 2012 y 2013 tenemos un incremento brutal en la acumulación de déficit que genera un patrimonio neto de la empresa negativo. Es decir, en términos contables, para que esta empresa pudiera, si fuera una empresa privada, no podría estar operando. O sea, básicamente, si fuera una empresa privada y estos fueran sus activos y estos fueran sus pasivos, es quiebra, a menos que entren nuevos socios y este. Ya regresamos a cuadros, Santi, gracias. A menos que entren nuevos socios y se haga una inyección de capital que permita otra vez balancear activos con pasivos. ¿Por qué? Porque los activos básicamente son aquellos bienes que lo que hacen es generar los ingresos futuros para hacer frente a las obligaciones. Entonces, si Pemex fuera una empresa privada, entonces tendríamos que capitalizarla. A ver, precisamente en esa conferencia de prensa en donde estaban los representantes de los bancos, habló el director de Pemex también y presentó una gráfica también similar a la que estás mostrando, lo que tocaba a la deuda pública, pero no se meten, no abordan pasivos, no se ha abordado, por lo menos no, yo me he perdido de eso
en las conferencias de López Obrador sobre los pasivos. Por eso me parecía relevante, importante hablar sobre este punto. Entonces, vamos a ver esos videos y regresamos contigo a cuadro. De acuerdo. No podemos dejar de mencionar que una de las constantes en la gestión de las anteriores administraciones de Petróleos Mexicanos se reflejan en el crecimiento sin precedentes de su deuda, como podemos observar en la gráfica 1. Aquí podemos ya observar entre el 18 y el 19 una disminución que explicaremos adelante. Podemos ver que en el año 2013 el endeudamiento de Pemex ascendía a 841 mil millones de pesos. Sin embargo, ya en el cierre del 2018, el saldo de la deuda había sido incrementado hasta poco más de 2 billones. Es decir, en el trayecto de apenas 5 años, las administraciones anteriores de Pemex más que duplicaron la deuda de esta empresa del Estado mexicano. En otras palabras, durante el sexenio pasado, hicieron crecer la deuda de Pemex a una tasa promedio de 17.2% anual. Aprovecho la ocasión para compartir con ustedes la noticia de que en tan solo 4 meses hemos logrado revertir el balance financiero deficitario de Petróleos Mexicanos. En la gráfica número 3 podemos observar que, de acuerdo con cifras preliminares, en el mes de abril de 2019 se registra ya un balance financiero positivo de 13.268 millones de pesos. Cabe señalar aquí que el resultado del mes de enero, por menos 64 mil millones, obedece fundamentalmente al elevado monto de pago de ADEFAS de la administración anterior. Marcelo de la Jara, sobre este habla de revertir el balance deficitario, uh-huh, uh-huh, y presenta unos números que no sé bien de dónde los saca todavía, uh-huh, pero habla de una recuperación. Y eso genera esperanza en la población mexicana, sigue generando escepticismo en otros sectores, incluyendo las calificadoras. Pero, ¿cómo leer esta explicación que ellos están dando de que están logrando revertir en tan poco tiempo, sin que nosotros tengamos también elementos de los pasivos, uh-huh, ¿no? ¿Cuál es tu lectura de esto? Bueno, primero que nada, lo que dice el director de Pemex acerca de la evolución de la deuda es totalmente correcto. La deuda, como vemos, hemos pasado de tener una deuda que es casi el doble de la que teníamos antes. Y aquí, digamos, para entender cómo llegamos a esta situación, sí es importante distinguir dos tipos de concepto dentro de ese pasivo de Pemex, que es lo que el pasivo es lo que se separó del activo y eso es lo que genera estos déficits acumulados, ¿verdad? Entonces, básicamente hay dos conceptos de pasivo, uno que es el pasivo circulante, se llama, que es las deudas a corto plazo. Y básicamente ahí los dos elementos más importantes, si Santi nos acompaña con una gráfica, aquí lo que tenemos es básicamente los dos elementos son una deuda que es de corto plazo, ¿no? A diciembre del 2018 alcanzaba 190 mil millones de pesos, que por cierto es un poquito la deuda que se quiere, estimo, tener bajo control con el apoyo que están dando los bancos. Es una deuda de corto plazo, ¿no? De hecho, aproximadamente se tuvieron un apoyo por 8 mil millones de dólares, que más o menos cubre con estos tres bancos. Exacto, eso cubre un poco esta deuda de corto plazo, ¿no? Entonces, quizás quieran trabajar sobre ese elemento de corto plazo. Sin embargo, lo que vemos es también en el pasivo circulante es el comportamiento de la deuda con los proveedores. Los proveedores de Pemex tienen hoy en día, Pemex tiene una deuda con sus proveedores que es aproximadamente 2.7 veces
la deuda que tenía en el año 2007. Aquí lo que mostramos en esta gráfica es un índice de la evolución real de la deuda, ¿no? En términos reales, ya ajustado por inflación en pesos. Y esa deuda con los proveedores se dispara aproximadamente en 2012, crece hasta ser casi 3.5 veces el valor que tenía en 2007, 2008. Y luego hay una leve recuperación, pero hoy en día es muy, muy importante todavía. Si pasamos a la siguiente gráfica, el segundo concepto de pasivo es el no circulante, y ese es el más complicado, porque es la deuda de Pemex de largo plazo y tiene dos componentes muy difíciles de manejar. Uno es la deuda de largo plazo, que como ves, a partir también del año 2007-2008 se dispara, pero particularmente a partir del año 2013. La línea roja, esta es la deuda que Pemex tiene con sus acreedores externos, que básicamente año con año hay pérdidas. Esas pérdidas tienen que ser déficits, que tienen que ser financiados de alguna manera, y la empresa ha recurrido al sistema financiero. Es decir, ha emitido deuda, títulos de deuda, a un plazo muy largo, algunos hasta 30 años, y se ha estado financiando con promesas de pago a futuro, ¿no? Entonces, básicamente esa deuda, que hoy en día es tres veces la que había en el año 2007-2008, tiene que ver con eso. O sea, se genera una pérdida y Pemex emite títulos de deuda en los mercados internacionales y de esa manera obtiene recursos para financiar su operación. Es decir, se ha estado financiando su operación con un endeudamiento creciente. El segundo tramo de la deuda, que representa aproximadamente el 35% de la deuda de largo plazo, tiene que ver con lo que le debe a sus empleados. Es decir, son promesas de pago a futuro que tienen que ver principalmente con las pensiones y otras prestaciones que tienen los empleados de Pemex. Como vemos en la gráfica, esta es la línea verde, eso llegó en el año 2014 a ser pues, el doble de lo que era en el año 2007 o 2008. Y a partir de entonces se ha ido moderando y hoy en día está aproximadamente un 40% por encima de lo que era en el año 2007. Esto tiene que ver con que Pemex, los empleados de Pemex, tenían hasta el año 2015 un plan de pensiones que se llama por beneficio definido. Es decir, los empleados no contribuían a un ahorro para su retiro, sino que la empresa se comprometía a pagarles una pensión de monto definido. Ese tipo de sistema de pensión es muy difícil de sostener en el tiempo para cualquier entidad, ya sea un país, una empresa, etc. Entonces, a partir del año 2015 hubo una reforma al sistema de pensiones muy tibia, diría yo, por la cual los nuevos empleados de Pemex iban a pasar a un esquema de contribución definida. Es decir, se hace una contribución mensual, como la que tenemos el resto de los mortales, con aportes a un Afore, y eso se va acumulando un monto que al final de tu etapa laboral de la vida se calcula una pensión con base al monto acumulado. Pero eso es para una parte muy pequeña de los trabajadores de Pemex. El resto de los trabajadores va a estar, la mayoría de ellos, con un plan de pensión de beneficios definidos en el futuro, y esa deuda es aproximadamente de $1 billón. Deuda calculada en valor presente, ¿no? Entonces, para darte una idea, eso es el doble de la deuda que tienen, de la deuda pública del total de las entidades federativas de México, que es aproximadamente 500,000 millones. Entonces, lo que la empresa, esta empresa, le debe de pagos, tiene que hacer pagos futuros. Hoy esos pagos valen el doble de la deuda de todos los estados de la República. Entonces, es una deuda muy grande. Sin duda, la deuda con el sistema financiero es aún más grande. Es aproximadamente el doble, pero una empresa que le debe a sus empleados 1 billón
un billón de pesos, que es aproximadamente el 5% del PIB, pues está con problemas financieros, ¿verdad? Eso, si bien se ha ido moderando en el tiempo, porque como si volvemos un segundito más a esta última gráfica, sí. Como ves, la evolución de la deuda de largo plazo es creciente a partir del 2013, y ahora vamos a ver que eso tiene mucho que ver con la depreciación del peso, aunque no todo. La deuda de los empleados, como está, no está denominada en dólares, como la deuda de largo plazo, sino en pesos, se ha logrado con la depreciación del peso, que en términos reales y con la inflación que ha habido, que esa deuda caiga, ¿no? En términos reales. Aquí estás ya vinculando, es cómo se vincula los pasivos con la depreciación del peso. Con la depreciación del peso. Tenemos una gráfica donde vemos la evolución del tipo de cambio, ¿no? Ahí está, la evolución del tipo de cambio es la línea verde. El tipo de cambio pasó de estar en alrededor de 11 pesos en el año 2007 a casi 13 pesos hasta el año 2013, y ahí hemos tenido la gran depreciación del peso de los últimos años. Y como ves, la deuda, que está en dólares, cuando la pasas a pesos, crece más o menos con la misma dinámica. Sin embargo, cabe señalar que el tipo de cambio se depreció solo el doble y la deuda creció el triple. Entonces, quiere decir que no solo es la depreciación del peso, sino que hay más cosas en esta operación de Pemex que hace que tenga pérdidas permanentes y genere esta necesidad de endeudamiento, ¿no? Me queda claro, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, que en este balance que haces, que es básicamente el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Prácticamente. El sexenio entregó una empresa quebrada, hecha pedazos, y tienes un presidente que dice, no, vamos a levantarla. Bien. Y que cree en eso y está apostando una gran parte de los recursos del país para levantar ese cuerpo inerte que está ahí. Y eso me lleva a la parte de los activos, ¿no? En los activos de Pemex, por ejemplo, López Obrador, en este esfuerzo de querer rescatar una empresa tan emblemática y tan importante históricamente para el país como es Pemex, habla también al respecto en ese evento sobre nuevos yacimientos y por qué como empresa es muy importante levantarla frente a escenarios catastróficos como se pueden presentar en términos y números fríos. Entonces, si te parece, vemos este planteamiento que hace López Obrador y regresamos. De acuerdo. Extraer un barril de petróleo cuesta alrededor de $10 y se vende en $60. No hay ningún negocio con tanta ganancia. Y eso es lo que sucede en nuestro país. Se dejó caer la producción, pero ya se estabilizó y tuvimos la suerte, la fortuna de que se descubrieron yacimientos de petróleo que nos van a permitir extraer, producir mucho petróleo en el corto y en el mediano plazo. De modo que Pemex se va a fortalecer como la empresa principal del gobierno. Estas reservas, estos cálculos que hay de las reservas de hidrocarburos, ¿se incluyen dentro de los activos? ¿No se incluyen? ¿Por qué sí o por qué no? No, no están incluidos. Es decir, cuando aquí decimos que los activos son 2 billones de pesos y los pasivos son 3 billones y medio, en ese cálculo de los activos no podemos incluir las reservas por una simple razón, y es que Pemex no es dueño de esas reservas. Las reservas son del Estado mexicano. Entonces, esa es la situación particular de esta empresa. Es una empresa que utiliza activos que no son de su propiedad. Entonces, si hay una dificultad
realmente para cómo interpretar estos activos. Si uno los ve como si fuera una empresa común y corriente, diríamos que esta empresa está quebrada hace rato. Sin embargo, si incluimos la variable reservas, tenemos una perspectiva distinta, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo también querría concentrarme en lo que el presidente habla sobre el precio del petróleo, 60 pesos el precio del petróleo. ¿Cómo creo que es correcto su cálculo, en el sentido de decir, y es lógico, si me cuesta producir $10 y lo vendo a 60, tengo una ganancia que es enorme, ¿dónde se fue esa ganancia, verdad? Pero es que no siempre fue así. Entonces, aquí te muestro una gráfica donde tengo el precio de la mezcla mexicana, uh-huh, y la evolución de la deuda con los proveedores, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos, fíjate, en la línea roja es la evolución del precio del petróleo y, como ves, tiene fluctuaciones muy fuertes. Sí. Por ejemplo, en este periodo que hablamos complicado de crecimiento de la deuda con los proveedores, el precio del petróleo pasó de estar en alrededor de $100 en 2013 a desplomarse a $40 tres años después. Y fue en ese periodo en que creció la deuda con los proveedores tanto. Y en general, como ves, caídas o crecimiento de los precios del petróleo van acompañados de incrementos o caídas en la deuda con los proveedores. ¿Qué nos está diciendo esta gráfica? Que a pesar de que ahora estamos, por ejemplo, con un nivel de precios de petróleo alto, estos precios son muy volátiles. O sea, tiene que entender quienes llevan Pemex y todos tenemos que entender de que el precio del petróleo es muy volátil. Es una commodity que tiene una enorme volatilidad. Y Pemex tiene una enorme fragilidad por el lado de lo que se conoce como capital de trabajo. Sí. Es decir, cada vez que el precio del petróleo cae, los ingresos inmediatamente caen y Pemex se tiene que endeudar, principalmente con sus proveedores. Esta gráfica que acabamos de ver es casi la evolución de la deuda de los proveedores es como una imagen de espejo de lo que está pasando con el precio del petróleo. Es decir, es cierto que ahora el precio del petróleo está en $60, pero ese precio del petróleo puede subir o bajar según cómo vaya la economía, ¿no? Típicamente cuando la economía internacional, la economía global se vuelve más lento su crecimiento, entonces el precio del petróleo cae. Entonces, sí es verdad que estamos ahorita en una coyuntura buena, pero eso no siempre podemos contar con ella. Hay una suerte de variables que no cuentan. Por ejemplo, esta es una de las de la especulación sobre los hidrocarburos, el combate a la corrupción, que Andrés Manuel lo pone una y otra y otra, que las calificadoras no contemplan ni están acostumbradas a contemplar algo así. Tú has grabado cápsulas sobre las calificadoras, uh-huh, donde también eres crítico de ellas y también les das un crédito importante. ¿Cuáles son los puntos positivos que tú alcanzas a ver de estos ajustes que intenta hacer el gobierno de López Obrador? Por ejemplo, están quitando también una carga de impuestos tremenda que tenía Pemex inexplicablemente. ¿Qué es lo que tú alcanzas a ver ahí? Bien, en la parte positiva creo que lo más significativo y lo más visible para la población fue la lucha contra el huachicol, ¿no? Creo que eso sí ha sido, nadie puede dar crédito a una empresa quebrada si esa empresa está dejando que le roben parte de sus ventas, ¿no? Entonces, en buena medida creo que además del golpe mediático, podemos decir, o hacerlo visible a la lucha contra la corrupción, creo que sí había un problema importantísimo ahí y creo que no conocemos las dimensiones del problema. Es decir, ¿qué tanto vamos a recuperar cierta salud financiera de Pemex solo eliminando la corrupción? Es algo que no sabemos, sí, puede ser muy importante, pero están los otros elementos que acabo de mencionar. Estamos en una economía con un tipo de cambio que está a merced de la política monetaria de Estados Unidos, tenemos una economía donde el precio del petróleo es muy volátil, y esos son dos elementos que, como vemos, están muy correlacionados con estos elementos del pasivo. Entonces, la corrupción puede hacer algo,
pero tenemos un volumen de deuda ya acumulado que es muy sensible a lo que están pasando en otros lugares del mundo sobre lo cual no tenemos control. Depreciación del peso, no tenemos control sobre eso. Tampoco tenemos control sobre lo que pasa con el precio del petróleo. Entonces, si bien el esfuerzo de contener la corrupción es muy importante y hay que hacerlo, es una condición necesaria, no creo que sea suficiente para sanar a Pemex. Hay que hacer más cosas. Incide que además tenemos una pesadilla que gobierna en el país vecino del norte. Incide en la medida en que le quita dinamismo a la economía mexicana, ¿no? Le quita dinamismo a la economía mexicana y eso afecta los ingresos del gobierno que no vienen del lado del petróleo. Entonces, en la medida que la economía se desacelera, los ingresos tributarios no petroleros también del gobierno se desaceleran y eso hace que el gobierno naturalmente quiera recurrir a Pemex cuando no quiere hacerlo. Entonces, sin duda, por ese lado tenemos una afectación importante. Pero lo que creo que podemos también pensar como una oportunidad para Pemex es no solo la lucha contra la corrupción, sino ver exactamente dónde están los problemas de Pemex en términos de su operación, ¿no? Y estoy pensando en dónde habría que invertir en Pemex, ¿no? En las auditorías que han hecho auditores internacionales sobre Pemex destacan, por ejemplo, que la infraestructura de Pemex, ductos, plantas, maquinarias en general están muy deteriorados. No se ha hecho una inversión importante en eso y eso es algo que cuenta muy fuerte en términos de los activos, en la disminución de los activos o en la falta de crecimiento. Sin embargo, el presidente y el gobierno han decidido invertir en una nueva refinería. Digamos, ahí es donde entramos y donde entran las dudas, ¿no? En el sentido de por qué invertir en una nueva refinería. Dos Bocas, que es el gran tema, ¿no? Dos Bocas, cuando en realidad lo que tenemos es una planta, un capital físico de la empresa muy deteriorado. Ductos, pozos, plantas con un deterioro importante asumidos y aceptados por el propio Consejo de Administración de Pemex. Entonces, la pregunta es, si vamos a rescatar a Pemex, ¿por dónde tenemos que empezar, ¿no? Entonces, yo diría que lo de la refinería es una decisión tomada. Había otras posibilidades de mejorar los activos. ¿Por ejemplo? Lo que digo, de mejorar la infraestructura, modernizar la infraestructura de Pemex, ¿no? Darle, y además, la parte de esta deuda con los empleados de Pemex. Esa deuda es un poco injusta para México. Es decir, dado que para los mexicanos, dado que ese pasivo con los empleados de Pemex lo va a tener que pagar el Estado mexicano con ingresos tributarios pagados por los mexicanos, es un poco injusto que se destine ese billón de pesos en valor presente al pago de esos beneficios definidos de los empleados de Pemex cuando el resto de la población es o no tiene pensión o tiene una pensión miserable. Entonces, es una carga que está asumiendo el gobierno, que habría que ver cómo la administra en los próximos años, que me resulta particularmente injusta para el resto de la población, ¿no? Creo que ahí hay un espacio de negociación con los trabajadores de Pemex que permitiría reducir el pasivo de Pemex considerablemente. Marcelo de la Jara, sé que ya te tienes que ir, tenemos que terminar y me gustaría darle continuidad y hacer una serie de programas contigo, si está bien para ti, sí, claro, para irle dando como un seguimiento, y hay un mundo de temas ahí todavía que nos falta por abordar. Yo cerraría con una analogía, una analogía médica que se me viene después de escucharte, que tiene que ver con Pemex durante el periodo de Enrique Peña Nieto, entregó un cuerpo en shock, donde lo sostienen con barbitúricos en una empresa, un cuerpo que lo entregaron en estado de coma, inducido. El equipo de López Obrador y López Obrador son una suerte de Doctor House que van a ver si alcanzan a encontrar un milagro ahí que realmente permita levantar
o sacar de la inercia a este cuerpo que está maltrecho, vapuleado de todas las maneras posibles. O, en realidad, Pemex es una suerte de Lázaro, esto es una empresa muerta, uh-huh, y que tienes a un López Obrador y equipo que están intentando levantar un muerto y que no tiene mucho sentido, o sí. ¿Cuál es tu lectura al fin sobre esto? Pues es una decisión, creo que debe haber sido difícil, pero lo que veo es que se está tomando con mucha firmeza. Probablemente, creo que es muy pronto para ver resultados. Como digo, estos resultados que vimos hace un rato sobre lo que pasó en esta primera parte del año son resultados preliminares. No sabemos muy bien a qué se refieren con esos resultados. Probablemente simplemente flujo de gastos e ingresos. Y esos resultados eventualmente van a tener que ser auditados para que los demos por buenos hacia el final del año. Creo que la importancia de Pemex para México, simbólica y material, es muy importante y hay que tomarse en serio la iniciativa. Sin embargo, algo que ya habíamos platicado tú y yo hace mucho tiempo es que una estrategia de desarrollo del país basada en una bala de plata es lo que a mí me preocupa un poco. Hay otras iniciativas de que el gobierno debería estar tomando para poner a México en un sendero de desarrollo social y económico sostenible. Y esa parte me da la sensación que se está descuidando por esta apuesta tan, tan fuerte. Entonces, yo diría que es respetable lo que se está haciendo, pero hay que estar muy consciente de que es una apuesta que tiene riesgos muy grandes. Mm. Marcelo de la Jara, te agradezco muchísimo. No, gracias a ti. Y te agradezco de ver la objetividad y el profesionalismo con que presentas tu trabajo. Me queda clarísimo que no hay una mala ni buena intención, sino es un estudio profesional y serio, y se aprecia mucho que exista eso. Al contrario, tratando de entender dónde estamos parados, ¿no? Gracias, Marcelo. No, gracias a ti. Y gracias a usted por habernos acompañado. Fue Perspectiva Rompimiento TV. Nos vemos la próxima.